Tabasco. Majo. Perfecto para caminar, sol celeste como la bandera de Uruguay, como la camiseta. Entonces está disfrutando el día y esperando el partido de la noche. Claro, todo azul. Todo azul, azul, todo azul, sí. Va a ser un día perfecto para la celeste hoy. Vamos a disfrutar, digo, no, aparte es recomendable, recomendar a la gente que venga a Porto Alegre, que se puede pasear tranquilo y la ciudad muy agradable. Se nota que hay cosas hechas nuevas, pero no sabíamos cómo era. Y digo, oh, mirá, está tan cerca y es lindo Porto Alegre. Es bastante lindo, tiene una rambla que... Tremendo. ¿Desde Montevideo? Desde Montevideo venimos, sí. ¿Cuántos kilómetros más o menos? Son como 800 kilómetros. De Montevideo hasta Porto Alegre, 800 kilómetros. ¿Y vale para mirar la sensación? Sí, por supuesto. Vamos a hacer mucho más. Hasta la final no paramos. Seguimos hasta la final. Vamos a seguir a todos lados. ¡Uruguay! ¡Uruguay! Animada demais. Tá achando do Rio Grande do Sul nesse jogo? Sabe que eu gosto muito de Rio Grande do Sul, porque eu já viajei para Rio Grande do Norte. É para passar muito lindo lá. Mas aqui é mais calma para viver. E tem churrasco muito bom. E tem chimarrão. Eu gosto muito de cultura gaúcha. It's so friendly, you know, like people are like welcoming. No, even you don't know me, it's like, oh, nice to meet you, you know. I really like it. It's friendly. You have to say something about Porto Alegre or Rio Grande do Sul in only three words, like. Three words. I think green, green, like nature, green, and friendliness, and oh, what's nice food, like yumminess, yummy. I eat churrasco. And you like it? Good. I went to International Stadium today. Yes. Very, very nice stadium. Beira Rio, yes. Have you tasted chimarrão? Chimarrão. It's a drink, like a tea, like a special tea. Specialty chimarrão? Yes. I don't know chimarrão. You have to try. Uh-huh. It's very good. Uh-huh. Okay. Vale la pena estar acá, es muy emocionante y yo personalmente me encanta, lo disfruto y no me perdí ni un partido de las eliminatorias y ahora es un placer estar acá. ¿Hay cómo explicar esta pasión de los uruguayos? La verdad es inexplicable, a mí se me infla el pecho cada vez que juego Uruguay. Es inmensa, tener 15 copas y ir por la 16 es lo más grande que hay. ¿Crees que es posible? Sí, es posible. Sí. Seguir como el más grande de América. Como el más grande del mundo, de una. Que es mi primera vez que veo Uruguay afuera de Uruguay, afuera del país. Sí, ¿estás feliz? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Vaya a hacer fiesta? Sí. ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Toda mi vida!